América. Candidatos presidenciales Trump y DeSantis causan revuelo en Iowa. ¿Quién liderará la carrera en 2024? Mis amigos, en medio de una creciente especulación sobre la próxima carrera presidencial, el expresidente Donald Trump y el gobernador de Florida, Ron DeSantis, han captado la atención de los votantes en Iowa este fin de semana. La presencia de ambos líderes políticos en el mismo estado ha generado un ambiente de emoción y controversia, mientras los observadores políticos analizan cada uno de sus movimientos. La especulación sobre las intenciones de DeSantis de postularse para la presidencia ha sido objeto de discusión en los últimos meses, y su presencia en Iowa no hace más que alimentar los rumores. Mientras tanto, Trump, quien aún no ha descartado la posibilidad de postularse nuevamente, ha anunciado un mitin coincidiendo con la visita programada de DeSantis. Esto podría ser solo un atisbo de lo que está por venir en 2024, ya que ambos líderes lideran las primeras encuestas. Patriotas, la estrategia de DeSantis ha sido intrigante, ya que ha estado enviando numerosos correos a los votantes, a pesar de no haber anunciado oficialmente su candidatura. Este enfoque ha generado un sentido de anticipación y emoción entre los seguidores políticos. En las últimas 24 horas, dos influyentes republicanos de Iowa han expresado su apoyo a DeSantis para la presidencia, lo que ha reforzado su posición como uno de los principales contendientes. La visita del titán Donald Trump a Iowa, tan solo unos días después de su aparición en un ayuntamiento transmitido por CNN, sugiere que está buscando el apoyo de los votantes para las elecciones generales y no solo para las primarias. Esto demuestra su determinación por recuperar el liderazgo de la nación y enderezar el país, como él mismo lo ha expresado. La reacción del presidente Biden a la aparición de Trump no se hizo esperar, ya que tuiteó, ¿quieres 4 años más así? Sin embargo, las últimas encuestas indican que Biden debería tener cuidado con lo que desea, ya que Trump aventaja al actual presidente por un 6% entre los votantes registrados. Esto ha llevado a algunos votantes a replantearse sus opciones y a considerar si Biden, debido a su edad, debería retirarse de la política. Además, se ha revelado que más de 3 docenas de senadores republicanos en Iowa han expresado su apoyo a DeSantis como el próximo presidente de los Estados Unidos. El respaldo hacia el gobernador sigue aumentando, lo que le da una clara ventaja sobre otros candidatos potenciales y declarados. El mitin de Trump en Iowa promete ser un evento importante, ya que se espera un importante anuncio en relación con su campaña y los apoyos que ha conseguido. El electorado está ansioso por presenciar los desarrollos futuros y se mantienen atentos a los movimientos de ambos candidatos, cuyo liderazgo político podría definir el curso de las próximas elecciones presidenciales en 2024. Muchas gracias, patriotas, por sus comentarios y que viva Trump presidente 2024.